momento del segmento Contraste y ya tras darle a conocer a usted que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmó más casos de COVID-19 en nuestro país, le hacemos el llamado a que de verdad se quede en casa y no salga si es necesario. Ya como usted observó en pantalla, hay socorristas, personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también trabajadores de medios de comunicación que continuamos trabajando para enviarle a usted toda la información y para abordar más este tema. Tenemos dos invitados especiales que agradecemos su presencia, es el doctor Jimmy Osorio y también el comandante Luis Donado. Hay un punto muy importante a mencionar, doctor, en principio, y es que hay muchas personas que están llamando a los bomberos municipales precisamente para indicar que tienen COVID-19 y no es así. Si nos pudiera explicar entonces cuál es la diferencia entre una alergia, entre una gripe y COVID-19. Gracias, buenas tardes. Pues bomberos municipales siempre por sus medios de información al público, Facebook, Twitter e Instagram, mandamos mucha información a todas las personas que forman parte de estas páginas y en estas pues explican mucho las diferencias entre las sintomatologías, debido a que en Guatemala no solamente existe ahorita pues lo que se está viendo de COVID-19, sino que otras enfermedades respiratorias, pulmonares también para el personal. Entonces es importante que todas las personas, televidentes y población guatemalteca, entendamos también que no solamente el presentar tos o fiebre es relacionado directamente con un COVID, ¿verdad? Múltiples llamadas han entrado al número 123 de emergencias de bomberos municipales, en el cual pues nosotros tratamos de darle un seguimiento directamente, una explicación a las personas que los síntomas de esta enfermedad, pues como ya los hemos visto en muchas páginas del ministerio y otros lados, es tos, fiebre, pues es una tos seca que normalmente no viene asociado con flema. Puede haber dolor, malestar general, dolor de cuerpo, un poco de dolor de garganta, pero es importante considerar que cuando pensamos de alguna de estas enfermedades, pues tenemos que haber tenido un contacto directo con una de las personas que han salido positivos, o bien una persona que haya venido de viaje de un país que ha sido con casos positivos o que cuentan con estas, con esta confirmación de casos, ya puede entrar en una sospecha de esto. Si realmente no encaja dentro de estas definiciones, pues nosotros podemos considerar que puede ser otro tipo de afección respiratoria, ¿verdad? Que también puede venir asociada con secreción nasal, goteo posnasal, malestar general, fiebre y dolor de cuerpo. Entonces, esas más que todo van siendo las diferencias que se van marcando, ¿verdad? Doctor, es que es importante hacer mención también que los síntomas son muy parecidos a una gripe y es por ello que el número 1517 está habilitado para que las personas puedan tener el contacto directo con el personal del Ministerio de Salud. Pero hablamos ahora también, comandante, de la cultura que vemos que aún se observan personas en la calle que no hacen caso de quedarse en casa. ¿Por qué es importante tomar esas medidas y, por supuesto, esa costumbre que tenemos, por ejemplo, de saludarnos de beso y abrazo, el no hacerlo? Bueno, diríamos que es importante saber que realmente las entidades públicas, las entidades de gobierno, toman acciones para poder evitar que esta pandemia pues siga aumentando el número de afectados, pero también es importante que la ciudadanía agarre esa responsabilidad, porque realmente cuando decimos que el Estado es el que se organiza para proteger la vida, estamos involucrando también a los ciudadanos. Si nosotros como ciudadanos no acatamos las instrucciones que se nos dan para poder evitar este tipo de contagios, entonces por más que las autoridades hagan y promuevan políticas para poder evitar que los contagios sigan, vamos a estar siempre en la misma situación. Por eso es que recomendamos que cada uno de nosotros pues tengamos esas medidas de prevención, que definitivamente vamos a tener que evitar saludarnos teniendo un contacto directo, dando la mano o un beso como comúnmente lo hacemos. Es importante tomar en cuenta esto, ya que el virus pues definitivamente se contagia con el contacto de fluidos. Entonces recomendamos a la población que acate las instrucciones de las autoridades para poder mitigar los efectos que este virus pues está haciendo en nuestro país, bueno, y en todo el mundo, ¿verdad? Perfecto, totalmente, es responsabilidad de todos. Doctor, ahora que están las personas en casa, están con todos los miembros de la familia, ¿cuáles son las principales medidas de higiene que deben de tener, especialmente enseñarle a los más pequeños y, por supuesto, a las personas mayores de 60 años, no solo lavarse las manos, sino también desinfectar objetos que utilizan a diario?
Claro, parte de las medidas que se dan no solamente para este tipo de enfermedades, sino que para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, que hoy en día son bastante frecuentes en nuestro país, es importante el lavado de manos. El lavado de manos es de suma importancia. Esto, pues, como ya han visto muchos anuncios, mucha publicidad, disminuye los riesgos de infección, de propagación de enfermedades. Tanto antes como después de cada comida es recomendable poder lavar las manos continuamente en los domicilios. Si ustedes cuentan con alcohol gel que puedan aplicarlo, también es recomendable que lo puedan hacer. Si es que no cuentan con este recurso, pues el lavado de manos con agua y jabón es una medida muy, muy eficaz que entidades como OMS y OPS fomentan a la población para que puedan tener, evitar este tipo de contagios. La limpieza de las superficies continua es muy importante debido a que no solamente este virus, sino que diferentes virus y enfermedades, como les digo, respiratorias y gastrointestinales, pues al momento de nosotros ser portadores las podemos dejar en las superficies. Entonces es importante que cada uno de las personas, cuando estemos en la casa, limpiemos las superficies constantemente, nos limpiemos las manos, tratemos de tomar medidas, como lo decía el comandante hace un momento, no contacto directo. Si yo llegase a toser o estornudar, no se hace con la mano, ni poder tener un contacto con los ojos, con la nariz, ni con la boca, no, que tratar de utilizar el lado del codo, como se ha hecho mucha publicidad en muchos medios de comunicación. Esto, pues, que es un medio en el cual no es tan directo para que yo pueda contagiarlo ni tocar una superficie. Y también, si yo llegara a estornudar, que es muy común también, pero que los estornudos no es algo muy, muy asociado en el COVID, es importante que yo pueda utilizar un paño húmedo para poderlo descartar. Perfecto, también es importante hacer mención que ustedes están preparando para servir a la población guatemalteca. Comandante, precisamente acá tenemos a un compañero de ustedes, un elemento de bomberos municipales, porque ustedes tienen ya un traje especializado para atender a personas que pueden presentar COVID-19. Bueno, primeramente lo que pretendemos con todo esto es evitar que nosotros mismos seamos fuentes de contagio y que resultemos contagiados, porque recordemos que cada uno de nosotros pues tenemos también una vida familiar y podemos llevar ese virus a nuestros hogares. Buscamos la manera de que nuestro personal se mantenga protegido, porque es nuestro frente de batalla. Si no tenemos al personal que trabaje, entonces prácticamente la institución se quedaría inoperante. Por eso es de que hemos habilitado cuatro unidades específicamente para atender estos casos, por supuesto, con la coordinación del Ministerio de Salud. No trabajamos independiente, tenemos que seguir los lineamientos que el Ministerio como tal ha establecido para el tratamiento de las personas y el traslado de las mismas a los centros que se están designando para ese efecto. El traje es un traje impermeable que no permite prácticamente que el virus haga contacto con la piel y con nuestro elemento. Está provisto también de máscara y lentes, ¿verdad? Es un proceso que nosotros tenemos ya establecido como protocolo, en donde los elementos que van a atender a una persona con sospechosa del virus puedan estar aislados, y luego hay un proceso de sanitización de las unidades y de los trajes. Son trajes que podemos utilizar dos o tres veces, siempre y cuando estén bien sanitizados. Perfecto. ¿Verdad? Muchas gracias entonces por acompañarnos, por darnos todas estas recomendaciones. Lo importante es que usted mantenga la calma, por supuesto, tenga en cuenta el número 1517 y también el 1740. Es ahí en donde usted se puede comunicar. Ya bomberos municipales, como usted ha visto en pantalla, se están preparando para atender a personas sospechosas de COVID-19. Probablemente apoyarán en el traslado del Hospital de Villanueva al Hospital del Parque de la Industria. Pero recuerde, quédese en casa y por favor no salga si no es necesario.